Hola a todos nuestros amigos de Voice Factory, yo soy Chris Anaya y esta ocasión decidimos salir a la calle y buscar lugares diferentes en los cuales ustedes van a encontrar qué comer totalmente diferente a todos los demás lugares que han podido visitar. Y bueno, esta ocasión vinimos a Casquet, que les presento al creador de aquí en Casquet. Mucho gusto, Chris, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado de recibirlos. Bueno, les doy la bienvenida a todos a Casquet. Es un lugar que consideramos familiar, es un lugar que consideramos idóneo para pasar un buen rato entre amigos, en familia, en pareja. Y bueno, nuestro concepto es argentino, Chris. Okay. Y tratamos de salirnos un poco del estereotipo de lo que todos los mexicanos conocemos como un restaurante argentino, ¿no? Los que pensamos de carne, cortes, ¿no? Exactamente. O sea, aquí en este restaurante no van a encontrar cortes, pero van a encontrar elementos argentinos que son muy tradicionales y que afortunadamente clientes, amigos argentinos que vienen se sienten identificados y jugamos con esa parte de la nostalgia a casa, ¿no? Claro, sí, eso es bastante importante y justo marcas como una diferencia, ¿no? En el sentido de no ofrecer lo que en otros lugares te lo ofrecen y aquí justo la parte de la nostalgia, ¿no? Así es. Creo que tienes como tres diferentes diferenciadores dentro de los lugares, ¿no? Pero nos encantaría que tú nos platicaras más a detalle. Entonces, vamos con la parte de la comida. Claro. ¿Nos quieres platicar cuál es la parte de las empanadas, ¿no? Por supuesto, nuestro fuerte son las empanadas, Chris. Tenemos seis tipos de ellas. Ok. Todas respetando, yo creo que la receta de la abuela, ¿no? Este lugar, Casquet, de hecho es el apellido de mi familia materna, que son todos argentinos. Así que en honor a esa herencia cultural que tenemos, tradición. Pues titulamos así nuestro negocio. Okay. Y nos da mucho gusto compartir nuestra cocina con todos, ¿no? Perfecto. Otra parte como bastante importante dentro de tu lugar es la bebida, ¿no? Que en este caso, bueno, es el mate, que es muy tradicional y muy regional, ¿no? Claro. Platícanos sí, un poco. Mira, la yerba mate es un producto de origen sudamericano y que en Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina se consume todos los días. Claro. Nosotros tratamos de invitar al mexicano a conocer esta bebida, o sea, esta bebida que se hace con la yerba mate, que tiene un sabor muy peculiar, es una tradición, la forma de tomarlo, la forma de compartirlo, es toda una experiencia, no nada más es como agarrar una taza de café y listo, ¿no? Entonces, en Argentina tú vas y no puedes conseguir un servicio de mate, o sea, todo el kit para tomar mate en un restaurante. Nosotros, a pesar de generar esa experiencia lo más leal que podemos, y para ofrecerla al público, rompemos esa regla y lo damos aquí. Entonces cualquier mexicano, cualquier persona puede venir, ha escuchado del mate, tenga un amigo argentino, tenga un amigo uruguayo, puede venir y vivirlo. O mismo un sudamericano puede venir y mostrarle a algún amigo cómo se prepara. Y se toma, ¿eh? Sí, cómo se toma y compartir esa experiencia con alguien que no sea en casa, ¿no? Así como un café. Nosotros lo bebemos en cafeterías o lo bebemos en casa. El mate, no hay argentino que no tenga un mate en su casa. Sí. O sea, viven con eso, viajamos con eso y nunca nos separamos del mate y nuestra hierba. Exacto. Pero si un día lo queremos tomar fuera, pues creo que sí hay muy pocos lugares y nosotros seremos de los pocos donde uno puede acceder a muy complicado tener, ¿no? Así es. Y bueno, otra parte que la verdad es que me interesó demasiado es la cerveza, que digamos es artesanal, es hecha por ustedes. Así y es. Me encantaría también la parte de la etiqueta que nos explicaras, porque la verdad es algo que llama muchísimo la atención. Gracias. Que no en todas las cervezas existen, ¿no? O sea, una parte de etiqueta y que nos platicaras el origen y cómo se dio sí, esto. Sí, por supuesto. Me la voy a poner aquí para que la vean. Una amiga, Ana, nos ayudó con el diseño de la etiqueta, que lleva un fileteado porteño. Es un decorado sudamericano, muy muy tradicional. Y la cerveza también tiene yerba mate en su composición. Okay. Nosotros, en nuestro menú, hay varias cosas que tienen yerba mate, postres, bebidas, alimentos y bueno, con alcohol tenemos la cerveza, ¿no? Yeah. La cerveza es una pale ale,
que de por sí es un estilo de cerveza amarga, y con la yerba mate se refuerza un poco ese sabor, y además es muy cítrica. Nuestro amigo Daniel Cortés, a quien mando un saludo, nos ayuda en la preparación de la cerveza. De hecho, él es nuestro maestro cervecero. Okay. Y la etiqueta, bueno, pues es una representación de la tradición y bueno, de los estilos nuevos de cerveza que existen. Y aquí en la etiqueta, pues ponemos un homenaje a la abuela Carmen, que es realmente la, pues, la que lleva el apellido en hombros, ¿no? Exacto. Así que parte de la familia, de esta parte familiar que tenemos y todo, que pues, compartimos con todos. Pues creo yo que es una experiencia bastante completa, ya sea para la gente que les encanta la cerveza, para la gente que quiere probar bebida diferente como el mate, y si no, también para la parte de la comida, ¿no? Entonces, Javi, me gustaría que nos dijeras la dirección, en donde te encontramos, si tienes algo de alguna página en la cual te sigan y todo, y vean las diferentes promociones que tienes. Claro que sí. Miren, en Facebook estamos como Casquet MX. Okay. En Twitter igual, Casquet MX. Y en Instagram, Casquet. Todo. Entonces, Casquet. Sí, así como se escribe en nuestro logo, igual. Perfecto. Oye, nos dices la dirección, ¿es en? En Palenque 154, esquina con Cumbres de Matrata, en la colonia Narvarte. Perfecto. Entonces, para todos aquellos que quieran probar algo diferente, vénganse para acá, ¿no? Muchas gracias. No, a ti. Bienvenido. Bien. Claro que sí.